del Comité Ejecutivo de la Fundación FEDICE del Ecuador, quiero expresar mi cordial saludo a Ángel Luis Rivera y a todos los miembros que conforman los ministerios globales, y a la vez agradecer profundamente a ustedes por haber contribuido con un fondito que va a servir para llegar con raciones alimenticias a las personas de la tercera edad y personas más vulnerables de los grupos que trabajamos con la Fundación aquí en el Ecuador. Estos grupos que se dedican a pequeñas producciones agrícolas, como lo tengo acá, o producciones de crianza de animales menores. El aporte de la FEDICE nos ha ayudado mucho, pero en este momento tenemos dificultad para producir, para poder vender por esta pandemia que estamos enfrentando a nivel mundial. También decirles que pese a la situación que están pasando en el país de ustedes, han contribuido pensando en la necesidad de nuestras mujeres, especialmente que trabajamos con la Fundación FEDICE. Por lo tanto, quiero extender mi agradecimiento a nombre del Comité Ejecutivo de la FEDICE, que está conformado por Sebastián, que es de Otavalo, Cosme de Ibarra, Carmita, Blanquita también, que es de Cotopaxi, y mi persona, digna con calidad de presidenta del comité. Y conjuntamente, en coordinación con Blanquita, como directora ejecutiva, estamos llegando con raciones alimenticias, que es el arrocito, la salsita, todos los componentes que ayuda para compartir a las familias. Muchísimas gracias, que Diosito les bendiga y les dé muchas fuerzas más a ustedes para que podamos seguir compartiendo ustedes con nosotros. Dios le bendiga y muchas gracias, Ángel Luis, y a todos los miembros del Ministerio Global desde Ecuador. Hasta pronto.